Empezamos hoy con un mensaje de su párroco, el Monseñor Tom. Ahora que estamos separados geográfica y físicamente el uno del otro, y las órdenes de distanciamiento social permanecer en casa, nos recomiendan prudentemente que lo hagamos para nuestra protección contra la contaminación al COVID-19. Hemos decidido transmitir en vivo nuestras misas privadas. Creemos que a través del uso de las redes sociales volveremos a despertar el hábito de acercarnos a Dios y además a través de las oraciones y ayuda mutua. Recuerden que Dios siempre está a nuestro lado, Dios nunca nos abandona. Él dijo, no tengas miedo, cuando dos o tres se reúnen en mi nombre, estoy yo en medio de ellos. Estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Por lo tanto, en medio de esta pandemia, debemos ser fuertes en la práctica de nuestra fe a través de tiempo individual de oración, mayor tiempo en oración familiar, lectura espiritual y reflexión sobre la palabra de Dios, rezar el rosario junto y otras prácticas espirituales y devociones significativas para nosotros. Ahora nuestras fuentes de ingresos, las colectas dominicales y estipendios, se ven afectadas de manera significativa y crítica en este momento. Tengan en cuenta que dependemos de ustedes para obtener apoyo financiero para nuestra operación ministerial, salarios y programas. Sé muy bien que algunos de ustedes están afectados financieramente por esta pandemia. Sin embargo, como su pastor, me gustaría hacer un llamado a toda la generosidad de sus corazones para que continúen en sus donaciones en línea. Sigan enviando su sobre de ofrenda dominical o mejor aún, se registren para ofrecer donaciones en línea. Si no es que están participando actualmente. Mis amados feligreses, escuchen a sus corazones y recuerden cuántas bendiciones tenemos en medio y la oportunidad de poder dar. Es mucho mejor dar que recibir, porque al dar recibimos 100 veces más. Sepan que el Padre Dominic y yo, el Monseñor Tom, siempre los mantenemos a ustedes y a sus familias en nuestras oraciones. Empezamos nuestra celebración este domingo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos y hermanas, tenemos un momento para reconocer nuestros pecados y prepararnos a celebrar estos sagrados misterios. Misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, que por tu palabra realizas admirablemente la reconciliación del género humano, concede al pueblo cristiano prepararse con generosa entrega y fe viva a celebrar las próximas fiestas de la Pascua por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina con dignidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días dijo el Señor a Samuel: Ve a casa de Jesé en Belén,
porque de entre sus hijos me he escogido un rey. Llena pues tu cuerno de aceite para ungirlo y vete. Cuando llegó Samuel a Belén y vio a Eliab, el hijo mayor de Jesé, pensó, este es sin duda el que voy a ungir como rey. Pero el Señor le dijo, no te dejes impresionar por su aspecto y por su gran estatura, pues yo lo he descartado. Porque yo no juzgo como juzga el hombre. El hombre se fija en las apariencias, pero el Señor se fija en los corazones. Así fueron pasando ante Samuel 7 de los hijos de Jesé. Pero Samuel dijo, ninguno de estos es el elegido del Señor. Luego le preguntó a Jesé, ¿son estos todos tus hijos? Él respondió, falta el más pequeño, que está cuidando el rebaño. Samuel le dijo, hazlo venir, porque no nos sentaremos a comer hasta que llegue. Y Jesé lo mandó llamar. El muchacho era rubio, de ojos vivos y buena presencia. Entonces el Señor dijo a Samuel, levántate y úngelo, porque este es. Tomó Samuel el cuerno con el aceite y lo ungió delante de sus hermanos. Palabra de Dios. Al Señor son luz. Vivan, por tanto, como hijos de la luz. Los frutos de la luz son la bondad, la santidad y la verdad. Busquen lo que es agradable al Señor y no tomen parte en las obras estériles de los que son tinieblas.
Al contrario, repruébenlas abiertamente, porque si bien las cosas que ellos hacen en secreto da rubor aún mencionarlas, el ser reprobadas abiertamente, todo queda en claro. Porque todo lo que es iluminado por la luz se convierte en luz. Por eso se dice, despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo será tu luz. Palabra de Dios. Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús vio al pasar un ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron, Maestro, ¿quién pecó para que éste naciera ciego, él o sus padres? Jesús respondió, ni él pecó ni tampoco sus padres, nació así para que en él se manifestaran las obras de Dios. Es necesario que yo haga las obras del que me envió mientras es de día, porque luego llega la noche y ya nadie puede trabajar. Mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva, se lo puso en los ojos al ciego y le dijo, ve a lavarte en la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue y se lavó y volvió con vista. Entonces los vecinos y los que lo habían visto antes pidiendo limosna preguntaban, ¿no es él este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían, es el mismo. Otros, no es él, sino que se le parece. Pero él decía, yo soy. Y le preguntaban, entonces, ¿cómo se te abrieron los ojos? Él les respondió, el hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo puso en los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y comencé a ver. Me preguntaron, ¿en dónde está él? Les contestó, no lo sé. Llevaron entonces ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaron, ¿cómo había adquirido la vista? Él les contestó, me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban, ese hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado. Otros replicaban, ¿cómo puede un pecador hacer semejantes prodigios? Y había división entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego, ¿y tú, qué piensas del que te abre los ojos? Él les contestó, que es un profeta. Pero los judíos no creyeron que aquel hombre que había sido ciego hubiera recobrado la vista. Llamaron pues a sus padres y les preguntaron, ¿es este su hijo, del que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Cómo es que ahora ve o quién le ha dado la vista? No lo sabemos. Pregúntenselo a él. Ya tiene edad suficiente y responderá por sí mismo. Los padres del que había sido ciego dijeron esto por miedo a los judíos, porque estos ya habían convenido
en expulsar de la sinagoga a quien reconociera a Jesús como el Mesías. Por eso sus padres dijeron: ya tiene edad, pregúntenle a él. Llamaron de nuevo al que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Contestó él: si es pecador, yo no lo sé. Solo sé que yo era ciego y ahora veo. Le preguntaron otra vez: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Les contestó: ya se los dije a ustedes y no me han dado crédito. ¿Para qué quieren oírlo otra vez? ¿Acaso también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Entonces ellos lo llenaron de insultos y le dijeron: discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios. Por eso no sabemos de dónde viene. Replicó aquel hombre: es curioso que ustedes no sepan de dónde viene, y sin embargo me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero al que lo teme y hace su voluntad, a ese sí lo escucha. Jamás se había oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si este no viniera de Dios, no tendría ningún poder. Le replicaron: tú eres puro pecado desde que naciste. ¿Cómo pretendes darnos lecciones? Y lo echaron fuera. Supo Jesús que lo habían echado fuera y cuando lo encontró le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó: ¿Y quién es Señor para que yo crea en Él? Jesús le dijo: ya lo has visto. El que está hablando contigo, ese es. Él dijo: creo, Señor. Y postrándose lo adoró. Entonces le dijo Jesús: yo he venido a este mundo para que se definan los campos, para que los ciegos vean y los que ven queden ciegos. Al oír esto, algunos fariseos que estaban con él le preguntaron: ¿entonces también nosotros estamos ciegos? Jesús les contestó: si estuvieran ciegos no tendrían pecado, pero como dicen que ven, siguen en su pecado. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, estamos en este cuarto domingo de Cuaresma y quizás nunca en nuestra vida pensábamos que íbamos a estar celebrando una misa así, pero estamos reunidos en fe. Y es en eso que reconocemos que es el Señor que nos está llamando en este tiempo de Cuaresma a quizás un camino diferente, pero un camino que todavía nos llama al ayuno y al sacrificio, que nos llama a responder en la realidad de nuestra vida. Nuestras lecturas de hoy nos dan mucho de qué reflexionar. Tenemos a David, escogido de entre sus hermanos. No era el más grande, no era el más fuerte, no era el mayor, pero era quien escogió el Señor. Y es en eso que nos da que reflexionar nosotros, porque ahorita estamos quizás en nuestra casa, con nuestra familia, estamos restringidos en salir, pero es una oportunidad de reflexionar. ¿Cómo es que nosotros somos elegidos en nuestro hogar? En lo que tenemos que hacer en nuestra vida diaria. Porque ahorita tenemos una tentación, una dificultad diferente. Tenemos tiempo, pero ¿qué vamos a hacer con ese tiempo? Y es en eso que San Pablo nos recuerda que nosotros somos gente de luz, que tenemos que vivir en esa luz de Cristo. Y esa tiniebla se va a acercar a nuestro hogar, a nuestro lugar de trabajo donde es que estamos ahorita, porque cuando tenemos tiempo extra también tenemos cierta tentación de malgastar nuestro tiempo. Y es en eso que quizás en esta Cuaresma y lo que nos queda en este tiempo, que no tenemos certeza cuánto durará, ¿cómo es que nosotros vamos a caminar con el Señor? ¿Cómo es que nosotros vamos a responder en fe? Esta Cuaresma ya se ha definido muy diferente a las demás que hemos pasado en nuestra vida. Pero también, cuando esto pase, quizás va a haber un momento para definir a nosotros. ¿Cómo es que respondimos esta Cuaresma? ¿Cómo es que respondimos en estos días? ¿Y cómo es que nosotros hemos ofrecido nuestros corazones al Señor? ¿Cómo es que hemos tenido esa conversión que el Señor busca de nosotros, de nuestro corazón, de nuestro hogar? Lo que nosotros hacemos en nuestra vida diaria, muchas de las cosas que hacíamos
y quizás no pensábamos dos veces. Ahora tenemos que pensar dos veces. Pero algo que no deberíamos pensar mucho de hacer es nuestra oración. De acercarnos al Señor, de reconocer que es Él que siempre ha caminado con nosotros. Que quizás tenemos más preguntas que respuestas, que quizás tenemos quizás tiniebla en nuestra vida, pero que el Señor nos guiará. Es el que nos encaminará y es el que nos va a poder dar esa vista que necesitamos para poder seguir caminando en fe. Al escuchar el Evangelio de hoy, tenemos este hombre ciego y Jesús lo sana. Es interesante que el Evangelio es un poco largo, pero tenemos todas estas preguntas. Toda la gente tiene gran interés porque es que puede ver. En sí, nadie está feliz porque puede ver. Tiene más preguntas, más que nada. Pero este hombre reconoce que algo ha pasado en su vida. Pero es el último verso de esta escritura. Quizás es algo bueno que leamos una, dos, tres veces más. Porque a veces nosotros vemos cosas de nuestra manera, a nuestro forma de hacerlas. Pero es el Señor hoy que nos invita a hacer las cosas a como le agradan a Dios. Es en eso que todos sabemos que podemos responder mejor. Quizás somos buenos, quizás tenemos vidas buenas, pero podemos responder mejor en nuestra relación con Dios. Y es en eso que tenemos esta oportunidad y tenemos esperanza en nuestro corazón, reconociendo que el Señor nos guía y nos encamina a responder en nuestra vida. En estos días que tenemos de Cuaresma, que sea una oportunidad para conversión ante el Señor. Que Él nos quite esa ceguera espiritual, que nos ayude a ver cosas en formas nuevas y diferentes a través de su gracia y de su amor. Que podamos compartir esa misericordia y ese amor entre nuestra familia y nuestro hogar. Que sea un lugar en el cual brille la luz de Cristo. Que somos llamados a reflejar al mundo. Ahora también reconocemos que somos humanos, que tenemos dificultad y claro, también tenemos días difíciles. No todos los días van a ser perfectos o ideales, pero es en esto que sabemos, que mantenemos nuestros ojos fijos en el Señor, reconociendo que es Él que nos encamina. Especialmente en estos tiempos, tenemos la oportunidad de actuar con caridad, en nuestro hogar, con nuestros amigos, con personas que conocemos. También quizás miembros de nuestra parroquia, que sabemos que quizás no tienen alguien con quien hablar, o alguien con quien ayudarles en cierta necesidad. Es en eso que vamos a definir en estos días qué verdaderamente es nuestra familia en Cristo. Cómo es que nosotros verdaderamente estamos viviendo nuestra fe, pero empieza en nuestra oración. Empieza en nuestro movimiento hacia Dios, en nuestro corazón, y de ahí podemos poner esa oración en acción. Y es en eso que estos días de Cuaresma, estos días que vienen, son una oportunidad para reconocer y reflexionar cómo es que nos llama el Señor. Ahorita que tenemos quizás un poco tiempo más de lo normal, quizás sea bueno en la mañana o en la noche hacer una reflexión. ¿Cómo es que hemos hecho este día? ¿Cómo es que hemos usado nuestro tiempo? ¿Y cómo es que hemos podido entrar en oración? Como mencioné, no todos los días van a ser perfectos o ideales, pero reconocemos que somos llamados a hacer este movimiento ante Dios. Que estemos en oración mutua y reconozcamos que es el Señor que nos llama a ver. Que nos llame a ver con claridad su presencia en nuestra vida, a escuchar su voz. Y que podamos reflexionarlo a través de nuestra palabra y acción. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra,
de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo. Está sentado a la derecha del Padre, que de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos y hermanas, tomemos este momento para ofrecer nuestras peticiones ante el Señor. Dios que nos oye, Dios que responde a nuestra necesidad. Por el Papa Francisco, los obispos Gerald, Alberto, Rutilio y todos los obispos, para que nos guíen a nuestra Iglesia mundial y local de la mentira a la verdad, con fe y razón, guiándonos en el camino hacia la santidad, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nuestros líderes gubernamentales, para que puedan trabajar y sacrificarse hacia lo que es realmente importante, reconociendo las limitaciones y estableciendo prioridades para el bien común, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que podamos vivir como hijos de la luz, rechazando las obras de la oscuridad y produciendo todo tipo de bondad, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que como Jesé, el padre de David, podamos valorar a los niños como una bendición de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por el pueblo de China, para que puedan pasar de la opresión religiosa y la tiranía comunista hacia un buen gobierno y la libertad, y para que puedan superar la pandemia del COVID-19, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los feligreses de la Iglesia de Madre Teresa de Calcuta y por todos aquellos que nos escuchan por este medio, para que podamos glorificar a Dios y honrar a la Madre Teresa a través de nuestra generosidad financiera, apoyando a nuestra Iglesia en este momento difícil, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que la aflicción del virus COVID-19 pueda ser superada por medio de oración, ciencia y atención médica compasiva, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por aquellos que han muerto, para que puedan vivir en el reinado del Hijo de David, que es Jesucristo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los feligreses de la parroquia por quien esta misa es ofrecida, para que ellos vivan siempre en la justicia y la verdad, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Ofrecemos estas oraciones y todas las que tenemos en el silencio de nuestro corazón, confiando en esa presencia de Cristo en nuestro corazón, que esa luz y esa esperanza brille en nuestros hogares, en nuestras vidas, y que podamos reflejarla a través de nuestra palabra y acción. Esto lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Thank you.
hermanos, para que este sacrificio mío y nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Pues reciba de tus manos este sacrificio para la más gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te presentamos, Señor, llenos de alegría estas ofrendas para el sacrificio redentor y pedimos tu ayuda para celebrarlo con fe sincera, ofrecerlo dignamente por la salvación del mundo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Date gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque Él mismo, por el misterio de la Encarnación, condujo al género humano que caminaba en tinieblas, a la luz de la fe y a quienes nacían esclavos del pecado, los elevó renacidos por el bautismo a la dignidad de hijos de adopción. Por eso todas tus criaturas en el cielo y en la tierra te adoran entonando un cántico nuevo, y también nosotros, unidos a los ángeles, te aclamamos diciendo sin cesar. Sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. De gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro obispo Gerardo y su coadjutor Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo,
llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así. Con María la Virgen, Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, dar por tu Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, amén. Te alabamos, Señor. Amén, amén. Te alabamos, Señor. A la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, guiados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que vengas a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma. Thank you.
Oración para comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti, oh Señor. No permitas que me separe de ti. Amén. Amén. Oremos. Señor Dios, luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, ilumina nuestros corazones con el resplandor de tu gracia, para que podamos siempre pensar lo que es digno y grato a tus ojos, y amarte con sincero corazón, por Jesucristo nuestro Señor. Buenos días. Gracias por acompañarnos en nuestro primer fin de semana de misas transmitidas en vivo. Les pedimos que visiten nuestro sitio web en www.btocchurch.org para obtener las últimas actualizaciones de nuestra parroquia y diócesis, así como los recursos para la comunión espiritual. También puede leer el más reciente boletín en nuestra página web bajo la pestaña Resources. Si no ha estado recibiendo actualizaciones por correo electrónico de la parroquia, comuníquese con la oficina parroquial para que podamos actualizar su dirección electrónica en nuestro sistema. La oficina permanecerá cerrada al público hasta nuevo aviso, pero todo nuestro personal sigue disponible para responder las llamadas y correos electrónicos. Mientras esté en casa, recuerde compartir sus mejores y favoritas recetas para ayudar a que nuestro libro de cocina sea un éxito. Consulte la pestaña de Caballeros de Colón en el sitio web para más información. Nuevamente, la iglesia y la oficina permanecen cerradas a la visita del público, pero aproveche este tiempo como común espiritual y practique la oración familiar en sus hogares. Muchas gracias. Nuevamente de parte del Monseñor Tam, el Padre Dominic y su servidor, asegúrense de nuestras oraciones por todos ustedes. En este momento tenemos la dificultad de estar juntos en una forma física, pero en oración estamos juntos. Es en eso que sabemos que el Señor nos fortalece y vamos a seguir caminando en fe. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Protege, Señor, a quienes te invocan, ayuda a los débiles y reviva siempre con tu luz a quienes caminan en medio de las tinieblas de la muerte. Concédeles que, liberados por tu bondad de todos los males, alcancen los bienes supremos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y que el Señor Dios Todopoderoso los bendiga, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Así sea. Nuestra misa ha terminado, vayamos en la paz de Cristo. Demos gracias a Dios.